¿Quieres aprender a hablar en idioma maya pocomam? Vea nuestro programa Aprendo Pocomam en Casa. Con nosotros aprenderás a hablar, leer y escribir en el idioma pocomam. Sintonícenos los días lunes de 7 a 8 de la noche y el reprise los días martes de 4 a 5 de la tarde por el canal 5 de la red de cable de Telepalín. Acompáñanos y aprendamos juntos el idioma maya pocomam. Tío, estitnak angulanti chila kamaniklo. Gracias por sintonizar su programa. La ira ro nanka kamam kimishim ahpampat chikop. El día de hoy aprenderemos algunos nombres de animales domésticos. Kakapam, iniciamos. Kakapam rulapet chikoplo. Vamos a iniciar con este primer animal, con el nombre de este animal, que en pocomam se dice tse. ¿Qué significa perro? Hello, caricor, katsihua, tse. Y es así como se escribe perro en el idioma pocomam. Tse. La hanach sachikop de lo. El siguiente animalito es este, que en pocomam se dice ak. Ak, ak, cerdo o coche. Hello, caricol, katsihua, ak. Y es así como lo escribimos en el idioma pocomam. Ak. La hanacha chicopre lo. Siguiente animal es este, quien pocomam se dice me, me, me significa oveja, me. Hello, caricorcatihua, y es así como se escribe, me, oveja. Relata, veamos. La hanatza chikop que coedulke unak kioru de lo. La siguiente imagen que de repente algunas personas les tienen miedo es esta. Y en pocomam se le llama ch'o. 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 Ratón. Hello, caricor, katsihua. Y es así como se escribe. Ch'o. Ratón. Ch'o, ratón. La hanash chikop re'lo. El siguiente animal es este. Re'lo pankor'wal re'patush. Patush. Patush. ¿Qué significa pato? Hello, caricor, katsihua, patush, pankakorwar. Y es así como se escribe pato en el idioma pocomam. Patush. Mantenacham, kaslakakamamrunti, que no se les olvide lo que estamos aprendiendo ahorita. La hanatsa acharre lo. La siguiente imagen es esta. Diwelo re atet akach. Atet akach. Atet akach, que significa gallina. Gallina. Hello, caricol, katsihua. Atet akach. Y es así como se escribe gallina en el idioma pocomam. Atet akach. La hanas chicopre lo. Siguiente animalito es este. Panka orwal kakare, mis. Mis. Mis, que significa gato. Yagur gula karikor katsihua, mis, panka orwal. Y acá tenemos la escritura correcta de gato en pocomam, que es mis. Mis. La hanatsa chikop de lo.
El siguiente animalito es esto. Pankak orwal kakare. Imur. 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 Conejo. Hello, caricotapsihua. Imur. Pankak orwal. Y es así como escribimos conejo en el idioma Pokomam. Lo pankak orwal kakare. Kiej. Kiej, kiej, caballo. Hello, caricol, katsihua. Y es así como lo escribimos. Kiej, caballo. La jana, sachikov, de lo. El siguiente animal es este. Y este se le conoce como akach. Ak-ach. Ak-ach, que es pollo. Y acá tenemos la escritura correcta de pollo en el idioma Pokomam. Ak-ach, pollo. La janacha. Siguiente imagen que tenemos acá es esta. Panka korwal kakare. Wakash. 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 Vaca. Yagur gula karikor katsihua. Pankorwal. Y acá tenemos la escritura de vaca en el idioma Pokomam. Wakash. Vaca. Vamos a culminar con este animal. El nombre de este animal en Pokomam se le conoce como Mamá Ak-ach. Mamá Ak-ach. Mamá Ak-ach, que es gallo. Ya Mamá Ak-ach. Y acá tenemos la escritura correcta de gallo en el idioma Pokomam. Mamá Ak-ach, gallo. De Lola Kimishib, Chikopak Nakalam Lakijerona. Estos son algunos nombres de animales que estamos viendo el día de hoy. Rontibuhan Katkapacham Chihukunam Lakorektake Kata Buhan. Ahora necesito que repitamos dos veces cada una de estas palabras. Ahora ustedes conmigo. Ampach, dos veces. Kakapam, yagur, vamos a iniciar de este lado. Kakapta. Tse. Tse. Ak. Ak. Me. Me. Cho. Cho. Patush. Patush. Ate ak-ach. Ate ak-ach. Ronala orikul ke yagur ahora de este lado. Ke ampach dos veces. Mis. Mis. Y mush. Y mush. Kier. Kier. Ak-ach. Ak-ach. Wakash. Wakash. Mamá Ak-ach. Mamá Ak-ach. Muy bien. Quiero shawantre. Ahora solo ustedes. Rona de Jata. Kiampach. Kakapacham. La orikta que. Vamos a repetir dos veces cada una de estas palabras. Ahora solo ustedes. Iniciamos. Kakapam. Yahuor. Que ampach.
Lo hicieron muy bien. Hello, Karikorna Kakamam Kimishin Orikta Kipan Kakorwaf. Es así como estamos aprendiendo algunas palabras en el idioma Pokomam. Mashatona Halkula Kaiwarlo Kamir Nehdicha. No cambie su canal, enseguida regresamos. Shahmir Ticha, Yareti Oshtinak Agolante Chela Kamaniklo. Hemos regresado. Gracias por seguir en sintonía de su programa. Ahorita aprenderemos algunos sustantivos en el idioma Pokomam. Iniciamos. Kakapam. Tenemos acá algunas palabras. Kakapam Ronti Yagur. Ahora escuchemos cuál es la pronunciación de cada una de estas palabras para que posteriormente lo repitamos, ¿verdad? Y que aprendamos cuál es la correcta pronunciación. Vamos a iniciar acá. Yo lo voy a repetir tres veces para que se les quede. Ha. Ha. Ha, agur. Ahora está, escuchemos. Ikur, 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 que significa lazo para amarrar. La hanach orek, pat, 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 casa. Ahora está, escuchemos. Coraj, coraj, coraj significa corral. Yagur, porque chapón correcta que es kakamti. Acá hay algunas palabras que ya hemos aprendido anteriormente. Getilo, por ejemplo, esta palabra. Ishim, ishim. Ishim, recordemos qué significa esta palabra. Hakushlata kasrere ishim pankashlam. Recordemos. Hakushlata. Ishim significa maíz. Muy bien. Ishim, maíz. Yagur. Ajas. Ajas. Ajas, que significa arbusto, arbusto. Tenemos acá esta palabra, home, 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 que significa huacal o palangana. Home, huacal o palangana. Siguiente palabra, la correcto. Ak-ash, 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 la korikloj al-shkak-amti. Esta palabra también ya la hemos aprendido anteriormente. Hak-ushlata kastrede ak-ar. Recordemos qué significa esta palabra. Ak-ash. Ak-ar significa tierra. Muy bien, tierra. La hanach korik de lo. La siguiente palabra es esta. Zacatón. Zacatón. Zacatón, que significa zacate. Zacatón, zacate. La hanach orek de lo. La siguiente palabra es esta. Guachpat. Guachpat. Guachpat, que significa patio. Watchpad, patio.
Rona, kakapacham chihujuna la orecta que jata wuhan. Ahora vamos a repetir dos veces cada una de estas palabras, pero ahora ustedes conmigo. Jelarwit con abujata y nakamant con la orecta que. Así se les va a ir quedando y van a aprender cada una de estas palabras. Jajapam rona yahur. Vamos a iniciar ahora de este lado. Que ampach, dos veces, ustedes conmigo. Jajapam. Ishim. Ishim. Ajas. Ajas. Jo. Jo. Ak, ash. Ak, ash. Sakatón. Sakatón. Watchpad. Watchpad. Rona yahur. Ahora de este lado. Kiampach. Dos veces. Ha. Ha. Ihkush. Ihkush. Pat. Pat. Akushim san yahur. Culminamos con este. Courage. Courage. ¿Se les ha quedado? Shtuit con aujata. Más o menos. Muy bien. Rona, rekhata. Ahora solo ustedes. Jajapa, ya vamos a iniciar de este lado. Ujam, chakapachata. Necesito que lo repitan dos veces. Jajapa, ya vor. Voy a contar hasta tres. Haná, ya. Ishim. Ya vor. Rona, la orícul que ya vol. Ahora las palabras que están de este lado. Que ampach, dos veces. Vamos a iniciar. Vamos a culminar con estas últimas dos palabras. Me están haciendo muy bien. Ronda, han en cotón pala oreku ham chaka pachata. Ahora voy a ir señalando la palabra que necesito que lo repita dos veces. Chije nakasant pankashlam. Y también su traducción. Entonces, por ejemplo, voy a señalar acá. Entonces, ustedes lo van a repetir dos veces. Ho, ho. Y su traducción, que sería palangana o huacal. Vamos a iniciar. Kakapan yagur. Kiampach. Vamos a iniciar acá y necesito que repitan esta palabra dos veces. ¿Cuál es la traducción de esta palabra? Ishim significa maíz. Muy bien. Rona, yagur. Esta palabra, dos veces. Kian pach la oreklo. Y pat significa, ¿cuál es el significado de esta palabra? Pat. Quiere decir casa. Muy bien. Yagur la oreklo. Kian pach. Repítanlo dos veces. Yagur. Y su significado es, ha significa agua. Muy bien. Ha, agua. Rona, la oreglo.
Ahora esta palabra. Dos veces. Kianpachi. Watchpad. ¿Qué significa esta palabra? Watchpad quiere decir patio. Muy bien. Rona, yagur. Ahora esta palabra. Dos veces. Repitamos esta palabra. Pachapachata lo oriclo. Akal significa tierra. Muy bien. Akal, tierra. Excelente. Hello, karikorna kakamam kimishin oriktake pankakorwas. Es así como estamos aprendiendo algunas palabras en el idioma Pocomam. Mashatona kalkula kaiwarlo kamir ehdicha. No cambie su canal, enseguida regresamos. ¿Quieres aprender a hablar en idioma maya Pocomam? Vea nuestro programa Aprendo Pocomam en casa. Con nosotros aprenderás a hablar, leer y escribir en el idioma Pocomam. Sintonícenos los días lunes de 7 a 8 de la noche y el reprise los días martes de 4 a 5 de la tarde por el canal 5 de la red de cable de Telepalín. Acompáñanos y aprendamos juntos el idioma maya Pocomam. Chamir, dichar, ya retiro, estinak agulantich la camanik lo. Hemos regresado. Gracias por seguir en sintonía de su programa. Ahora seguiremos aprendiendo algunas palabras en el idioma Pocomam. Iniciamos. Kakapam. Kakapam ru la oriktake lo. Vamos a iniciar con estas palabras. Kakapam ru la pet. Vamos a iniciar con esta. Artículo la. 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 En español lo traducimos como el o como la. Por ejemplo, katehkatohom yagur, pues podemos utilizar con estas palabras que ya hemos aprendido. La correcta kelosh kakamti. Por ejemplo, la mis. La mis, el gato. La mis, el gato. Yagur. La imur. La imur. La imur. El conejo. La patush. La patush. El pato. La guacash. La guacash. La vaca. Ya voy. Ahora acá. La ch'o. La ch'o significa el ratón. Hello, paricor, humota tu home, la periclo. Y es así como lo podemos utilizar para formar pequeñas frases. Rona, la periclo, janá. Janá. Vamos con esta palabra. Ja'an. Nos vamos a utilizar con las palabras que están acá. Heti, por ejemplo, hanah mis. Hanah mis. ¿Qué significa un gato? Hanah significa un uno o una. Hanah imur. Hanah imur. Un conejo. Y en plan o de yagur, luego ham hatar chatsirsad chakasr al yagur. Ahora necesito que ustedes pronuncien esta pequeña frase. Karikor chatsirsam la kor oriklo. ¿Cómo podemos pronunciar esta frase? Ham chakapachata. Repítanlo dos veces. Vamos. Muy bien. Hanah patush. Hanah patush. Y acá estamos diciendo un pato. ¿Verdad? Hanah patush, un pato. Rona,
Si copia bol, pasan a la. Si coloco esta palabra acá, ¿qué estoy diciendo? Hanaj wakash. Hanaj wakash. Acá yo estoy diciendo una vaca. Una vaca. Hanaj wakash. Hanaj oh. Hanaj oh. Acá yo estoy diciendo un ratón. Un ratón. La haná. Y también tenemos esta palabra. Jujun. Jujun. Algunos o algunas. Ahora vamos a iniciar desde acá. Jujun. Jujun. ¿Qué estoy diciendo acá? Hazan de haram han yahu. Jujun. Algunos ratones. Algunos ratones. Muy bien. Nikon de piagur, si lo coloco acá, kasnan de kara. ¿Qué estoy diciendo acá? Jujun y mur. Jujun y mur. Acá estamos diciendo algunos conejos. Muy bien, algunos conejos. Y en el piagur, si lo coloco acá, estoy diciendo jujun wakash. Jujun wakash. ¿Cuál sería la traducción de esta pequeña frase? Kasnan aram yagur, rurasakor joreklo. Jujun wakash. Algunas vacas. Muy bien. Rona yagur uham, chakapachata, lasakor joreklo. Necesito que repitan dos veces esta pequeña frase. Vamos. Un paisicha, otra vez. Rona, kasrik arpan kashlam, la sabor koreklo. Ahora, ¿cuál es la traducción de esta pequeña frase? Jujun mis. Jujun mis. Acá estamos diciendo algunos gatos. Algunos gatos. Muy bien. Yagur, jujun imur. Jujun y mur. Algunos conejos. El aparicor, bulmunga cojón, la correcta que lo. Y es así como podemos utilizar estos artículos. La, hanaj, jujun. Jaar, kakamam, la correcta que yahur. También vamos a aprender algunos de estos pronombres posesivos. Kakapam rulapet quiere wechin. Wechin mío. Awehat. Awehat tuyo. Jehre. Jehre suyo de él o de ella. Kejo. Kejo nuestro. Aguesta hat de ustedes. ¿Qué? 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 Cuando estamos hablando de ellos o de ellas. Caricor, catija, cojonta, que la policlora en jabalán, corcore. Ahora vamos a aprender cómo poder utilizar estas palabras para poder realizar frases. ¿Qué tía, gur? ¿Guachin? Vamos a utilizar esta palabra que ya hemos aprendido. Etim han ala, wechen la mis. Wechen la mis. Kasnan adam han yagur. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá con esta frase? Wechen la mis. Estoy diciendo que el gato es mío. Wechen la mis. El gato es mío. Wechen la imur. Wechen la imur. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Wechen la imur.
Yo estoy diciendo acá que el conejo es mío. El conejo es mío. Cuestión la y mur. Rona, mi cojones plácoli, lo ya hubo. ¿Qué estoy diciendo acá? Ujan, chaca pachata, la corcoreglo. Necesito que repitan dos veces esta frase. Vamos. Ana, que a y she. Un pasticha, otra vez. Muy bien, pues chin la guacash. Rona pancashlam kasr karyahu. Ahora, ¿qué estamos diciendo acá con esta frase? Pues chin la guacash. Estamos diciendo la vaca es mía. Pero también podemos decir la vaca es tuya, ¿verdad? Aguajat la guacash. Aguajat la guacash. La vaca es tuya. Hello, Karikorna, que camam kimishi, correcta que panca orwar, machatona calcula que igual lo camir es dicha. Es así como estamos aprendiendo algunas palabras en el idioma Pocomam. No cambie su canal, enseguida regresamos. Nahamna camam no o chirisca corwal, chabulawach que camanik no campo con corwal panitar, yagur na camam na aram, nat iguam, chihe na cojon correcta que panca corwal. Chagula la custanik taque lo la ir lo ir lo cap chi a las 7 chi a las 8 de chacam ricapachari la ir mac ir a las 4 chi a las 5 de chiscar pala ca igual de telepalina digo ku ho jare kane sangwa kakachari Shahmir ticha ya reti ostina kaulante chala kamanik lo hemos regresado gracias por seguir en sintonía de su programa. Runtiqa k'aman kimishim kur korikta qe, chihen qa kohola korikta qesh qa k'amti. Ahorita aprenderemos a formar algunas frases con palabras que hemos visto y aprendido anteriormente. Kakapam, iniciamos. Kakapam yahur rulapet kur korik. Vamos a iniciar acá con la primera frase. Rekarjelo. Y dice de esta manera. Ishkisik la imur. La kohlak. Ishkisik la imur, la kohlak. Ishkisik la imur, la kohlak. Acá estamos diciendo que los muchachos buscaron al conejo. Los muchachos buscaron al conejo. Ishkisik la imur, la kohlak. Los muchachos buscaron al conejo. De Lola Castrek al palapet corcorek. Y esto es lo que estamos diciendo en la primera frase. Rona buham chakapa chahta. Ahora necesito que lo repitan dos veces. Helan ruit con aujatinak amam tajaar. Y es así como se les va a ir quedando y aprendiendo también. Yagur, que ampach. Anah, que amp, y ship. Pasticha, otra vez. Muy bien, carrera. No nam caja ru la ruca. Corcorec. Vamos con la segunda frase. Argelo dice de esta manera: Inkikush sacatón la huacashtaque. Ahora, escuchemos. Inkikush sakaton la huacashtake. Compasticha, otra vez. Inkikush sakaton la huacashtake. Ya por nakakara, acá estamos diciendo que las vacas comen zacate.
las vacas comen zacate. Inki kush zacatón la huacashtaque. Ronauham chacapachahta. Ahora necesito que lo repitan dos veces. ¿Ya vos? Kakapam, huelam de chishim. Voy a contar hasta tres e iniciar. Haná, kia, ishim. ¿Ya vos? Compás, chicha, otra vez. Vamos. Muy bien. Vamos ahora con la tercera frase. Don Pajarula Roche por Orek. Doc Argelo dice de esta manera: Inruye Ishim Re Kotak Rakach Sa Ishkot. Bastichak, ahora está. Escuchemos. Inruye Ishim Re Kotak Rakach Sa ishkot. Una última vez. Hamach pach. Ya vor. Induye ishim. Re. Kotakrak ach. Sa ishkot. Nakakar sa ishkot. Nakakar urejana. Saka. Una serchet saka. Cuando hablamos acá de ishkot, estamos hablando de una niña, ¿verdad? O de alguien que, a quien le tenemos aprecio. Entonces acá estamos diciendo que Ishkot le da maíz a sus pollitos. Kotakrakach, estamos hablando en plural, pero en diminutivo, ¿verdad? Kotakrakach, pollitos. Inruye Ishim de Kotakrakach, sa Ishkot. Acá estamos diciendo que Ishkot le da maíz a sus pollitos. A sus pollitos. Y ahora que te calam la ue es la una, oreja quiere nacarwa. Acá también podemos sustituir el nombre de la persona de quien estamos hablando. Y ahora vamos a colocar este nombre, que es Tona. Tona, que significa Antonia. Y si lo colocamos acá a la par de esta palabra, Satona, estamos hablando de Antonia, pero de una niña, ¿verdad? Satona, Antonia. Y ahora, acá estamos diciendo, Induye Ishim, Rehkotak Rakach, Satona. Ahora ya no es Ishkot, ahora es Antonia. Entonces estamos diciendo acá que Antonia le da maíz a sus pollitos. Antonia le da maíz a sus pollitos. Torna la hanachkor orek. Vamos con la siguiente frase. Argelo y dice de la siguiente manera: Watchpad, pues que. Watchpad, wilke, ripatushtake, ni shikintut. Kawarata, escuchemos. Watchpad, wilke, ripatushtake, ni shikintut. Escuchemos, kawarata. Watchpad, wilke, ripatushtake, ni shikintu. Los patos de mi tía están en el patio. Acá eso es lo que estamos diciendo con esta frase. Los patos de mi tía están en el patio. Ya burja arunkateka jolom la podeklo. Vamos a sustituir esta palabra. Ni shikintu. Que es tía, y la vamos a cambiar por esta palabra, que es nitut, que significa mi mamá. Nitut, mi mamá. Y
Rona, la cor o de que arreglo. Ahora la frase dice así. Watch part with que di patusta que ni tú. Watch part with que di patusta que ni tú. Acá estamos diciendo que los patos de mi mamá están en el patio. Los patos de mi mamá están en el patio. Ronau ham chakapachata la cor oreklo. Ahora necesito que repitan dos veces esta frase. Chakapan wenam chishi. Vamos a iniciar. Voy a contar hasta tres. Hana, kia, ishi. ¿Llegó? Un pasticha, otra vez. ¿Llegó? Muy bien. Ahora vamos a repetir esta frase. Ronti kakapacham la corporeklo. Kapnan ki ampach. Lo vamos a repetir dos veces. Kakapta. Iniciamos. Nuevamente. Ampach dicha. Ha, oh, Shawan Tre. Lo hicieron muy bien. Hello, Karikorna Kakamam Kimishin Korik, Chihikor Korik Take Pamakorwar. Es así como estamos aprendiendo algunas palabras y frases en el idioma Pokomam. Tihoy en el Tishtapahanashkamanik, Kirenukam Pokokorwar, Pangnupar. Los esperamos en un próximo programa de Aprendo Pokomam en casa. Chaulatawin, Shin O. Se cuidan. Adiós. Aprendo Pokomam en casa. ¿Quieres aprender a hablar en idioma maya Pokomam? Vea nuestro programa Aprendo Pokomam en casa. Con nosotros aprenderás a hablar, leer y escribir en el idioma Pokomam. Sintonícenos los días lunes de 7 a 8 de la noche y el reprise los días martes de 4 a 5 de la tarde por el canal 5 de la red de cable de Telepalín. Acompáñanos y aprendamos juntos el idioma Maya Pokomam. Aprendo Pokomam en casa, lunes a las 7 de la noche y martes a las 4 de la tarde por Palín TV, canal 5 de Telepalín.